En el vídeo de hoy vamos a aprender a prepararnos y enfrentar desastres naturales con nuestras cobayas, así que si te interesa, quédate para ver el vídeo. Antes que nada, si te gustan los vídeos sobre cobayas, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos que vamos a estar haciendo sobre estos animalitos. También te recomendamos activar la campanita de notificaciones, ya que YouTube anda algo loco últimamente y no notifica del todo bien los vídeos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok como Cobayas Hispana. Así que te esperamos por ahí también para que veas nuestras fotitos y el contenido que vamos compartiendo regularmente por ahí. Es probable que muchos de vosotros os estéis preguntando por qué estamos haciendo un vídeo sobre este tema, porque mucha gente suele pensar que los desastres naturales no son algo a lo que estén expuestos. Sin embargo, la realidad es que todos estamos más o menos expuestos a este tipo de fenómenos, ya que con el cambio climático, que todos sabemos que es ya una realidad tangible, cuyos efectos se están notando desde hace ya tiempo, cada vez los desastres naturales son más comunes y aumenta la probabilidad de que se den a mayor escala. Esto implica que a fenómenos como erupciones volcánicas o terremotos se suma un aumento considerable de la probabilidad de que se produzcan fenómenos como inundaciones, olas de frío, olas de calor, ciclones, huracanes, sequías, tormentas e incendios. Si le añadimos a esta arriesgada receta cosas como la agricultura y ganadería intensiva, el tráfico y extinción de especies o la deforestación, obtenemos como resultado la aparición también de enfermedades, pandemias, como la que estamos viviendo actualmente. Y estas pandemias a su vez llevan a crisis sociales que obviamente pueden repercutirnos también a la hora de obtener suministros de alimentación o productos básicos en general. Así que, como podéis ver, debemos mentalizarnos de que este riesgo es real y cada vez es mayor. Porque ¿quién se iba a imaginar a principios de este 2020 que nos iba a tocar vivir la situación tan esperpéntica que hemos vivido este año? Y todos hemos vivido y aún estamos viviendo en algunas zonas el tema de la escasez de productos, porque esta crisis social, este miedo, hace que la gente pues se lanzase a las tiendas, comprase un montón de productos y luego escaseaban productos básicos. También la asistencia veterinaria se redujo a unos mínimos, a solo casos de urgencias. Y la conclusión es que creo que ninguno de nosotros estábamos realmente preparados para lo que nos ha tocado vivir. Así que en este vídeo vamos a aprender a prepararnos y enfrentar sucesos de desastres naturales, crisis sociales, con nuestras cobayas, en base a las recomendaciones de los expertos y expertas. Indiferentemente de cuál sea el fenómeno de desastre para el cual nos estemos preparando, debemos tener siempre preparadas dos cosas. Por un lado, el llamado plan de emergencias, y por el otro lado, el kit de suministros para emergencias. Tanto el plan como el kit van a ser específicos para nuestras cobayas, porque obviamente debemos tener uno para nosotros, para nuestra familia, las personas que convivamos en la misma casa. Si tenemos perros, pues también deberíamos tener otro para los perros. Si tenemos gatos, otro para los gatos. ¿Qué es un plan de emergencia? Pues consiste en establecer los pasos que seguirás en el caso de que se produzca dicha emergencia. De este modo, cuando se produzca, estarás plenamente preparado, tendrás los recursos necesarios y sabrás cómo actuar. Así no perderás tiempo ni echarás en falta nada necesario. Antes de crear tu plan de emergencia, debes hacer una investigación, una búsqueda de información, para saber las posibles amenazas que existen en tu zona. Es decir, en cada país, en cada región, hay unos fenómenos naturales a los cuales estás más expuesto. Por otro lado, los planes y protocolos de emergencia que se aplican en la zona donde vives, ya que en zonas donde se producen determinados fenómenos naturales ya hay una organización social, a veces hay incluso espacios públicos a los que evacuar en el caso de que se produzca. Y por supuesto, no tienes que quedarte únicamente con los planes y protocolos para humanos, sino que normalmente también existen para animales. Busca bien los que haya para animales, porque ahí es donde tendrás la información que afecte a tus cobayas. Y en tercer lugar, debes informarte sobre los recursos que haya para casos de emergencia para animales en tu zona. Esto incluye desde urgencias veterinarias especializadas en animales exóticos, hospitales veterinarios, guarderías y refugios de animales que alojen a los animales durante una emergencia, concretamente cobayas, claro, porque habrá algunos que sí admitan perros y gatos, pero a lo mejor no cobayas. Entonces, vamos ya con los puntos que debe incluir nuestro plan de emergencia para cobayas.
En primer lugar, debes decidir si las cobayas permanecerán contigo en todo momento o si las llevarás a alguna zona de evacuación, como las que acabamos de mencionar, que estén preparados para enfrentar emergencias y que alojen a los animales. Si en tu plan de emergencia humano vais a evacuar los humanos que lleváis en casa, las cobayas, por supuesto, también deben evacuarse. No tiene sentido que si tú te vas porque hay un riesgo para tu vida, dejes a los animales en casa. Si hay un riesgo para ti, también para ellos, incluso mayor para ellos. Recuerda que hay espacios públicos de evacuación a los que solamente pueden acudir humanos y como mucho animales de servicio como los perros guía, en los cuales no se aceptan otro tipo de animales. Y es por ello que debemos planificar bien este plan de emergencia, porque no podemos vernos en la situación de tener que desplazarnos a un espacio público de evacuación y luego no saber qué hacer con nuestras cobayas porque no podemos tenerlas allí. Si la opción por la que vais a optar tú y tu familia es, por ejemplo, quedaros en casa si se produce un huracán, por poner un ejemplo, debes poner stickers en las ventanas de casa indicando que ahí viven cobayas. ¿Por qué? Porque en el caso de que se produzca una catástrofe, que esperemos que no, los equipos de emergencia no saben realmente si ahí hay animales o no. Si ven una pegatina que indica que ahí viven cobayas, entonces podrán rescatarlas. Estos stickers son más fáciles de conseguir en las zonas donde se ven determinados fenómenos, como por ejemplo los huracanes, y los podéis encontrar mismamente en Amazon. Debes informarte debidamente sobre la ruta de evacuación que vas a seguir y prepararla con tus cobayas, es decir, teniendo en cuenta que tendrás que llevarlos contigo. Y no estaría de más incluso que algún día hicieses un simulacro para asegurarte de que todo está debidamente calculado. Y en último lugar, debes establecer un cuidador alternativo, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tú no estás en casa, estás en el trabajo? Pues alguien que esté cerca, lo más cerca posible de tu casa, debe ir y sacar a las cobayas, ponerlas en seguro. Lo ideal es que sea un vecino o un amigo muy allegado, un familiar muy cercano que viva en la zona donde tú vives. Tienes que haber acordado con él o ella previamente que se va a encargar de eso. No puedes a última hora mandarle un WhatsApp diciendo tienes que ir a recoger a mis cobayas. Esa persona tiene que tener las llaves de tu casa. Como ya digo, tiene que ser alguien de confianza, que sepa cuidar de tus cobayas, que conozca sus necesidades especiales, si es que las tienen. Debes informarlo también de dónde guardas el kit de suministros para emergencias de tus cobayas. Y según la NASA, lo ideal es acordar dos localizaciones de evacuación para llevar a las cobayas, un hospital o una guardería, lo que mencionábamos antes, que admita, acoja animales en casos de emergencia. Una de las localizaciones debería ser cercana a tu casa y otra más alejada. En función de la gravedad de la situación que tengáis que enfrentar, os puede compensar una u otra. Y será ahí donde tú recojas a las cobayas posteriormente. En cuanto al kit de suministros para emergencias de tus cobayas, como ya hemos dicho, tiene que ser específico para tus cobayas. La NASA recomienda tener dos kits de suministros. Uno más grande y completo, que será el que usaréis en el caso de que optéis tu familia y tú por quedaros en el lugar, quedar resguardados en casa. Y otro más pequeño, más ligero, que será el que os llevéis con vosotros sin las cobayas en el caso de que tengáis que evacuar. Mucha gente a la hora de preparar un kit de suministros para emergencias tiene cierto reparo por el gasto que implica. Pero no debes ver este gasto como un desperdicio, como un mal gasto, sino como una inversión en la salud y en la seguridad de tus cobayas. Porque basta que no tengas las cosas para necesitarlas. Y estamos hablando de que la vida de tus cobayas puede estar en juego si no preparas esto debidamente. A esto hay que añadir que debes revisar regularmente el contenido del kit para asegurarte de que ninguno de los productos haya caducado o esté en mal estado. Y en el caso de que así sea, debes reponerlo lo antes posible para que el kit esté preparado para una emergencia. En los kits de suministros para emergencias debes incluir los siguientes elementos, aunque puedes añadir a mayores aquellos que consideres necesarios. En primer lugar, transportines cómodos, preparados y seguros para cobayas. Y por supuesto, en una cantidad suficiente para el número de cobayas que tengas. Solamente lo usaréis si tendréis que evacuar, obviamente, si optáis por refugiaros no es necesario, pero nunca está de más tenerlo por sí, aunque hayáis decidido resguardaros, pasa algo que os obligue a evacuar. En ellos debes indicar de algún modo las cobayas que van a ir dentro de ese transportín, indicando su nombre, su sexo y a continuación tu nombre completo con un teléfono de contacto, por si en algún momento ese transportín se separa de ti,
que podáis reencontraros, ya que normalmente las cobayas no llevan chips identificativos y esto implica que si os separáis va a ser casi imposible que os podáis reencontrar si no tiene alguna forma de identificación el transportín. El transportín debe ser lo suficientemente grande para el número de cobayas que vayan a viajar en él. Por supuesto, no debes meter cobayas que se lleven mal dentro del mismo transportín. Deben caber bien, poder estar de pie, poder acostarse, poder girar, moverse ligeramente sin problema. Ya que si le sumas al estrés de tener que desplazarlas, sacarlas de su entorno, el que las metas con una cobaya con la que no se llevan bien, ahí pueden pelearse y hacerse muchísimo daño. El tipo de transportín más recomendable para emergencias son estos, ya que los que venden usualmente para roedores suelen ser bastante pequeños, y este transportín os permitirá no solo poner un lecho, un suelo absorbente para la base, sino que también os va a permitir enganchar un bebedero en la rejilla frontal. A mayores, en el momento en que evacuéis, tenéis que meterle heno para que estén resguardados, para que estén tranquilos y tengan alimento. Y también podéis ponerles a mayores un pequeño platito con pienso. La NASA, en el caso de los pequeños roedores y mamíferos como las cobayas, recomienda que tengamos siempre un segundo bebedero por si le pasa algo al principal. Obviamente debemos preparar también alimento, y alimento suficiente por al menos como mínimo 3 días. Aunque según donde miremos, unos suelen recomendar hasta 7 días de alimento y otros hasta 10 días. En esta categoría de alimento vamos a preparar únicamente heno y pienso, ya que las verduras y frutas no son productos que puedan almacenarse por largos periodos de tiempo. En el caso del heno podéis optar por formatos compactos de heno, como por ejemplo este de Oxbow, del cual ya os hemos hablado en el vídeo de cómo viajar con cobayas. Y debéis guardar todo el alimento, tanto el heno como el pienso, en un recipiente hermético a prueba de agua. Nuestra recomendación son estas cajas de almacenaje de plástico que podéis encontrar fácilmente en casi cualquier centro comercial o bazar. A este alimento sólido debéis añadirle también agua, que también tiene que duraros pues entre 3 días como mínimo y 7-10 días como ideal. Decir que tiene que ser agua aparte de la que tengáis para ti, tu familia y los otros animales que tengáis. Es el agua específica para las cobayas. También tenéis que tener suficiente suelo absorbente de repuesto para entre una semana y 10 días. Bolsas de basura para cambiarlos y un desinfectante apto para el recinto de pequeños animales para limpiar la base del transportín en cada cambio del suelo absorbente. Fundamental, los medicamentos que necesiten tus cobayas. Si alguna de ellas o varias está a tratamiento con algún medicamento, no puedes cortarles la medicación. Debes guardarlos también en un recipiente hermético a prueba de agua. Añadir a esa cajita varias jeringas de medicación, de estas de 1 mililitro, que son las que se usan usualmente con cobayas, que estén nuevas, sin estrenar, claro. Y no está de más añadir las instrucciones, por si se te olvidan, de cómo debes administrar las medicaciones y en qué dosis. Probablemente para preparar esta cajita de medicación tendrás que hablar con tu veterinario de exóticos, ya que es probable que para algunos de los medicamentos te haga falta una receta. Aparte de la medicación, tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios. Nosotros tenemos varios vídeos en nuestro canal de lo que era nuestro kit de primeros auxilios hace un tiempo. A día de hoy ha cambiado ligeramente, pero vamos a hacer un resumen pequeñito de lo que sí debería incluir este botiquín. Una linterna con pilas si es necesario, unos guantes que pueden ser de látex, vinilo, nitrilo, unas gasas estériles, esparadrapo plástico, no de tela porque el de tela es tirante y los lastima, venda de gasa, tinta cohesiva. Por favor, no uséis tinta cohesiva si no sabéis usarla, porque es muy fuerte y puede cortar la circulación a la cobaya. Suero fisiológico, clorhexidina al 1%, que debe diluirse siempre al 50% en agua. Una papilla para herbívoros como Oxbow Critical Care, de la que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, junto con jeringas para alimentación de pequeños animales. Toallas de algodón y una crema antibiótica. Esto obviamente tenéis que consultarlo con vuestro veterinario de exóticos y explicarle del mismo modo que es para un kit de emergencias, que no lo vais a usar así porque sí. Si no sabéis usar alguno de estos productos, no lo uséis, obviamente. En una carpeta plástica o en un recipiente pequeño a prueba de agua, tenéis que guardar también documentación importante de vuestras cobayas, como pueden ser documentos de adopción, documentos de compra, cartilla veterinaria si es que la tenéis, historial veterinario y la información de contacto de vuestro veterinario especialista en animales exóticos. Ahí mismo podéis incluir también una foto vuestra, tanto tuya como de las cobayas, lo más reciente posible, para que
sea más fácil que os puedan poner en contacto en el caso de que en algún momento os separéis. Y por detrás de la foto podéis escribir a mano pues la información del sexo de las cobayas, si están esterilizadas, qué características tiene cada una de ellas, por ejemplo el color, la raza, es decir, características distintivas de tus cobayas que permitan identificarlas. La NASA también recomienda incluir elementos familiares para las cobayas, como pueden ser a lo mejor algún tipo de camita, túnel, almohadita e incluso snacks que puedan ayudar a reducir el estrés de las cobayas. Personalmente recomiendo aquí en el apartado de snacks incluir alguna mezcla de flores o plantas con propiedades relajantes, como puede ser por ejemplo la manzanilla o el espino blanco. También existen algunos suplementos antiestrés como este que os vamos a dejar por aquí de Vani, que son una buena opción para este tipo de situaciones. Y en el caso de que haya una ola de frío o una ola de calor, tenemos un vídeo sobre cada uno de estos problemas en nuestro canal. Es decir, un vídeo de cómo combatir el frío en cobayas y un vídeo de cómo combatir el calor en cobayas. Bien, cosas que no hacer bajo ningún concepto durante todo este proceso de vivir una emergencia: no dejes todo para el último momento, porque si dejas todo para el último momento, pues puedes correr el riesgo de quedarte sin ciertos víveres indispensables en tu kit de suministros para emergencias, o luego puede darse la situación de que no sabes qué hacer con tus cobayas porque, por ejemplo, la zona de evacuación que te corresponde en tu ciudad no admite cobayas. Ni que decir que no hay que dejar a las cobayas en el exterior bajo ningún concepto. Así que en el caso de que haya un huracán o una ola de calor, igual que tú no sales afuera, no las expongas a ellas porque las consecuencias pueden ser fatales. Tampoco hay que liberar a las cobayas en una especie de arrebato. Eso no hay que hacerlo porque es una condena a muerte. Ya digo, son animales súper adaptados a ser domésticos, a vivir dependientes del ser humano. Y tampoco, si es una persona responsable y coherente, hay que dejar a los animales abandonados porque no se sabe qué hacer con ellos. Eso es súper irresponsable y cruel, porque todos vamos a estar estresados en una situación de emergencia y lo último que necesitamos es que nos abandonen una cobaya en la puerta de nuestra clínica veterinaria o nuestra tienda de productos para animales o lo que sea. Tampoco hay que dejar a las cobayas solas en el caso de que vayamos a evacuar. Si hay un riesgo para ti al quedarte en casa, también existe para ellas, y aún mayor por ser animales pequeñitos y dependientes. Y mucho menos hay que dejar a las cobayas en ningún momento solas en el coche, porque también puede ser fatal. Una vez haya pasado toda la situación de emergencia, tenemos que tener en cuenta que no vamos a ser los únicos que estemos estresados, ansiosos, y puede ser que incluso en un estado de shock. Ellos también van a estarlo porque ha cambiado su entorno, probablemente también su rutina, sus horarios. No saben qué pasa, nosotros al menos sí sabemos qué pasa, pero ellos no tienen ni idea. Así que cuando regreses a casa, ten en cuenta que no puedes soltarlos por casa libremente si es que tu casa ha sufrido algún tipo de cambio en el proceso de toda esta emergencia que habéis vivido. Si tu casa está destrozada, si ha inundado, si hay partes que están rotas, no sueltes al animal por casa, porque obviamente puede caérsele algo, puede perderse, puede huir incluso. La desorientación que van a tener es muy grande. Así que hasta que tu casa esté 100% segura y esté más o menos como la cobaya sabe que es normal que esté en la casa, pues entonces no la sueltes. Sé paciente, dales tiempo, dales mucha atención para que se calmen, para que se habitúen al nuevo entorno o a la nueva rutina, e intenta volver un poco a los horarios y patrones que seguías con ellos anteriormente a todo el desastre que habéis vivido. Es normal que las cobayas, como animales de presa, animales asustadizos, estén en estado de shock durante unos días. Así que dales tiempo, ya digo, no los presiones y sé muy paciente. Ahora bien, si al pasar unos días, si ves que ha pasado por ejemplo una semana y ves que siguen sin comer, que no beben, que no han regresado a lo habitual, entonces es recomendable que contactes con tu veterinario especialista en animales exóticos para ver si puede darte algunas pautas de qué hacer. Pero resumidamente, las pautas que debéis seguir si está en shock son las mismas que cuando una cobaya nueva llega a casa. Y eso es todo en cuanto a este vídeo. Esperamos que el vídeo os haya sido de ayuda. Recordad que todos estamos expuestos a este riesgo. Hay que asumir que esto es un riesgo real. Debemos prepararnos debidamente y de ese modo no pasará lo que ha pasado este año 2020 a muchas personas. Y sin más, por favor, dadle like al vídeo si os ha gustado, si os ha resultado de ayuda. Eso nos ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis, por favor.
porque YouTube es que está loco, no notifica, hay gente que cree que está suscrita pero en realidad no. Y activar la campanita para estar atentos a todas las novedades de nuestro canal. Y sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos, cuy cuy! Thank you.